Primera pregunta, Orlando Castellán, por favor. Buenas noches, Gabriel, Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. Buenas noches a todos los compañeros. Gabriel, ¿cómo te deja este resultado que llevabas al minuto 85 y que faltando 8 minutos, pues te sacan este pase de la liguilla? ¿Cómo te quedas en esa parte? Estoy decepcionado, triste, frustrado. La verdad, ahora difícil hacer un análisis porque se había hecho un buen partido, pero la sensación es de amargura. No lo tenía, no esperaba que pasara así. No pudimos hacer el segundo gol. Y me quedo triste, triste. Creo que dependíamos de nosotros. Era una oportunidad que no se nos podía escapar. Y bueno, lamentablemente después, si fue falta, si no fue, si fue primero falta a favor de nosotros o no, pues ya ese tiro libre nos complicó. Y lamentablemente después muy poco tiempo para poder reaccionar y ya no hubo tiempo. Gracias, vamos con Juan Carlos de TUDN, por favor. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué sigue para ti y para este proyecto de Bravos? No, bueno, sigue todo igual. Ya nos sentaremos con la directiva a hacer un análisis general de todo, de jugadores, de situaciones, de todo. Y bueno, ya veremos en ese análisis qué conclusiones sacamos. Gracias, vamos con Armando Isaias, por favor. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Armando Isaias, Zona Brava, marca Claro, Claro Sports. En ese análisis, Gabriel, también está en duda o está pendiendo de algún hilo tu continuidad. ¿Te sientes protegido, avalado por la directiva? ¿O cómo está esta situación contigo y el club? Sabemos que en el torneo, antes de arrancar, pues hubo alguna demora en la renovación de tu contrato, pero ¿cómo te sientes en esa parte? Y una segunda pregunta, el desempeño de muchos jugadores, ¿pensarás en hacer cambios de aquí a la próxima temporada? Bueno, primero la situación, bueno, igual siempre las decisiones las tiene la directiva. Lo que pasa, el proyecto y el plan sigue igual. Y por supuesto que tenemos que analizar lo que nos hace falta el equipo, a pesar de todas las vicisitudes y las situaciones que hemos vivido, pero por supuesto que tenemos que pensar en mejorarlo al equipo y buscar las alternativas posibles y accesibles para que lleguen. Vamos, por favor, con Fernanda Arellano y terminamos con Alejandro Zúñiga, por favor. Últimas dos preguntas. Gracias, Rafa. Gabriel, buenas noches. Fernanda Arellano para Meta Deportiva. Preguntarte cómo van a manejar pues ahora sí que el estado anímico de tus jugadores y el tuyo para afrontar pues ya la descalificación de este torneo. No, pues ahora no hay nada que levantar en lo anímico. Ahora tenemos que decidir la fecha, aunque ya teníamos diferente alternativa, pero esta no era la que tenía pensada, y descansar el equipo, y el regreso será para limpiar la mente en las vacaciones, en el descanso y darle a lo que sigue. Gracias. Última pregunta, Alejandro Zúñiga, por favor. Gabriel, profe Gabriel, muy buenas noches. Alejandro Zúñiga, del Grupo Imagen. Gracias, Rafa. Pues preguntarle más allá, ¿qué cree que es lo que pasó, lo que le faltó a Juárez en a lo largo del torneo? Hablábamos en las primeras jornadas de que tuvieron pues algunos errores, tanto arbitrales como temas de COVID, como temas de aparte. ¿Qué es lo que en general englobaría de este torneo y qué crees que fue lo que al final le terminó faltando al conjunto de Bravos? Ahora sería un análisis, la verdad, negativo, porque estoy amargado, ¿no? Durante el torneo hubieron cosas buenas y otras que nos faltaron.
en general, todas las situaciones que pasamos, realmente no pudimos o no tuvimos a todos los jugadores al 100% en todos los aspectos, sea físico, técnico, ¿no? Ahí es donde podíamos esperar que el equipo en algún momento estuviera bien, y lamentablemente por todas las vicisitudes que pasamos no lo pudimos conseguir. Hicieron un gran esfuerzo, se dejaron todo en la cancha en cada uno de los partidos. Si hubieron errores, indudablemente, todos nos equivocamos, pero te digo, el balance general pues, se tiene que hacer un poco con la cabeza más fría que este momento, ¿no? Muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Gracias al profesor Gabriel Caballero, y en un momento más les enviamos la